América. 1816 es un año glorioso y bello. El año de nacimiento de una nación. Porque el martes 9 de junio de 1816 nace la República Argentina. No llueve como en aquel 25 de mayo de 6 años atrás. Los diputados empiezan a llegar muy temprano y a las 8 ya comienzan a trabajar. Afuera se coloca un cartel con la lista de asuntos a tratar. Son 17 temas. El tercero, la Declaración de la Independencia. El pueblo se reúne en la puerta de la Casa Histórica, entra al patio principal y se acerca al salón, donde transcurre la sesión. Así están presentes Belgrano, Pueyrredón y los diputados. A las 8 de la mañana comienzan a deliberar y siguen hasta las 5 de la tarde. Se saltaron la siesta. Dice el gran historiador tucumano Carlos Páez Latorre que quien no duerme siesta en Tucumán está pecando. Ese día los diputados pecaron. A pedido de Sánchez de Bustamante, diputado por Jujuy, se trata el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. Y la verdad es que no hay discusión. No, no hay discusión. Todos están de acuerdo en declarar la independencia. ¡Es un día de fiesta! Pero los verdaderos festejos arrancan al día siguiente. Los actos empiezan cerca de las 9 de la mañana. Con una misa asisten todos los diputados, el gobernador Arauz y el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón. La plaza está repleta de gente. Es miércoles, pero parece un domingo. Un mar de ponchos y levitas, de botas y peinetones se arremolina en torno a los cantores que interpretan cielitos y zambas. Todos le cantan a un mismo ideal, la independencia. ¡Viva la patria, patriotas! ¡Viva la patria y la unión! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la nueva nación! ¡Viva la patria, patriotas! ¡Viva la patria, patriotas! ¡Viva la patria y la unión! ¡Viva la patria y la unión! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la nueva nación! ¡Viva la nueva nación! ¡Viva la patria, patriotas! Cielo, cielo, ¡viva la patria y la unión! Cielo de la libertad. ¡Viva nuestra independencia! Independencia. ¡Viva la nueva nación! No somos esclavos ya. ¡Viva la patria, patriotas! ¡Viva la patria y la unión! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la nueva nación! Que de vez en cuando incluyen en su repertorio alguna canción de amor que tanto le gustan a las chicas. Pero los diputados tienen que seguir trabajando, queda mucho por debatir. Aunque se hacen un tiempo para mezclarse entre la gente y compartir unos ricos pastelitos antes de volver a sus tareas. Pero para seguir trabajando, deben mudarse a la casa del gobernador Arauz, porque al salón congresal lo están preparando para el baile de la noche. En las ventanas, sobre los techos, atravesando las callejuelas, toda Tucumán rebosa de flores, guirnaldas y banderas. En el salón principal de la casa histórica se arma un gran baile. ¡A toda orquesta! Las cuerdas de los violines se mezclan con las de las guitarras, porque se baila el minuet, pero también la samba. Uno de los mejores bailarines es el general Belgrano, que sorprende en cada pieza con la misma compañera de baile, la muy agraciada Dolores Higuera, futura madre de su hija. ¡Dolores! ¡Lucrecia! ¡María de las Mercedes! En el baile están las chicas más lindas de Tucumán arrancando suspiros por doquier. ¿Por qué no elegir a la reina de la fiesta? La idea entusiasma a todos y enseguida, como en un concurso de Miss Argentina, se arma un jurado y sale electa Lucía Arauz. La hija del gobernador Arauz. La sobrina. A la que llaman la rubia de la patria. De esa patria, esa nación que ha nacido el día anterior. El martes 9 de julio de 1816. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias.
todas, cada una de ellas. Así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta, su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Diputado por San Juan. Doctor José Darregueira, diputado por Buenos Aires. Doctor Manuel Antonio Acevedo, diputado por Catamarca. Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado por la ciudad y territorio de Jujuy. Doctor Pedro Miguel Araos, diputado por la capital del Tucumán. Juan José Paso, diputado por Buenos Aires. Doctor Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires. Doctor Pedro Medrano, diputado por Buenos Aires. Pedro León Gallo, diputado por Santiago del Estero. Tomás Manuel de Anchorena, diputado por Buenos Aires. Doctor José Severo Malavia, diputado por Charcas. Doctor José Colombres, diputado por Catamarca. José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba. José Mariano Serrano, diputado por Charcas. Doctor Mariano Sánchez Gloria, diputado por Charcas. Mariano Boedo, diputado por Salta. Fray Cayetano José Rodríguez, diputado por Buenos Aires. Doctor Ignacio José de Gorriti, diputado por Salta. Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdoba. Doctor Esteban Agustín Gascón, diputado por Buenos Aires. Pedro Ignacio Rivera, diputado por Misque. Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado por La Rioja. Doctor José Ignacio Tames, diputado por Tucumán. Juan Agustín Massa, diputado por Mendoza. Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza. José Andrés Pacheco de Melo, diputado por Chichas. Pedro Francisco de Uriarte, diputado por Santiago del Estero. Doctor Jerónimo Salguero de Cabrera, diputado por Córdoba, y Fray Justo Santa María de Oro, diputado por San Juan. 1816 es un año glorioso y bello. Porque la nación argentina nace el martes 9 de julio de 1816. ¿La nación argentina? Sí, la nación argentina. ¿Creí usted eso de Bolivia? Dijimos que vamos a hacer una semblanza, así un recuerdo de aquellas jornadas felices. Hay un pedazo de Bolivia, si te fijas. Es verdad. Es verdad que lo de Bolivia es lo de la semblanza. ¡Lo de Bolivia! ¡No se puede esconder! ¡Se ve! ¡Lo ven todos! Bueno, se calman. Reformulamos. La nación argentina, que tiene un pedazo de lo que después será Bolivia, nace el martes 9 de julio de 1816. Y Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no están. La nación argentina, que tiene un pedazo de Bolivia, pero Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no son parte, nace el martes 9 de julio de 1816. Y en la zona de Chaco están los indios indómitos. La nación argentina, que tiene un pedazo de Bolivia, pero Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no son parte, ni tampoco en la zona del Chaco, donde viven los indios indómitos, nace el martes 9 de julio de 1816. Y la Patagonia también están. La nación argentina, que tiene un pedazo de Bolivia, pero Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no son parte, ni tampoco la zona del Chaco, ni la Patagonia, donde viven los indios indómitos, nace el martes 9 de julio de 1816. Ojo, que en la provincia que sí están también había indios. La nación argentina, que tiene un pedazo de Bolivia, pero Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no son parte, ni tampoco la zona del Chaco, ni la Patagonia, donde viven los indios indómitos, pero que también tiene niños viviendo adentro. ¿Y mestizos? Sí, eso. Son la mayor parte de la población, los mestizos. Sí, eso. Nace el martes 9 de julio de 1816. ¿Pero qué nace entonces? Eso. Una nación. ¿Estamos? Una nación que tiene un pedazo de Bolivia, pero Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no son parte, ni tampoco la zona del Chaco, ni la Patagonia, donde viven los indios indómitos, pero que también tiene niños viviendo adentro. Esa nación nace la esencia de la nación argentina el martes 9 de julio de 1816. Sin embargo, la Liga de los Pueblos Libres, donde sí están Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se dice que ya declaró la independencia en 1815. ¿No podría ser esa la esencia de la nación argentina? Pero ahí está metido Uruguay, que después no es Argentina. Bueno, pero en este tan chicha, Mique y Chancas, que después son Bolivia. ¡Claro! Entonces, colegas, este país que declara la independencia en 1816 ya no existe. ¡Ah! Entonces no pasa nada en 1816. Ni glorioso, ni bello, ni nada. No nace nada, no contamos nada. Muy bien, señoras y señores, nos vamos. Sí, pasa, pasó. Estaríamos acá hablando si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, ¿por qué me hacen decir que en 1816 nace la nación argentina si no es así? ¿Por qué no hablan de 1812? ¿O de 1814? ¿O de 1815? Si porque no te... 1816 fue distinto. Claro, no sé si fue glorioso, pero bello, seguro que no. ¿Y qué fue? Terrible. Terrible. ¿Vos querés contar algo terrible? ¿Algo que meta miedo? No, yo no digo. ¿Querés convertir el nacimiento de una nación en una historia de terror? Bueno, la historia suele ser... ¿Vos querés asustar a los argentinos? Es lo único que digo. Creo que el punto... No, el punto es que la historia no tiene nada de bello.
que solo nos queda horrorizar a estos patriotas. ¡Estás exagerando! Habíamos quedado en algo, pero ahora parece que no es así. Muy bien. No, lo vamos a contar de otra manera. Lo vamos a contar así. 1816, el año 3. Ni bello, ni festivo, ni nada. Eso, ¿estás contento? Estamos en 1816, en América. 1816 es un año infernal y terrible. Bolívar, el gran héroe de la emancipación americana, ha sufrido un atentado en Jamaica. Que casi acaba con su vida. Y se refugia en Haití, donde en 1804 ha triunfado la primera revolución duradera de América Latina. Mataron a todos los blancos. A casi todos, pero sí prácticamente a todos. A Bolívar lo recibe el presidente, Alexandre Pétion. Le decían papá bonqueo, papá buen corazón, era mulato. No es el punto ese. Pétion le ofrece a Bolívar 300 hombres, armas y barcos para seguir con la lucha revolucionaria a cambio de abolir la esclavitud. En América. Pero lo vamos del punto. ¿Cuál es el punto? El punto en 1816 es algo terrible. La expedición pacificadora, más conocida como... ¡La Gran Expedición! Eso. La Gran Expedición sale de España el 21 de mayo de 1815. Son 10.000 hombres armados. Caballería y artillería. ¡La Gran Expedición! Todas las noticias indican que se dirige al Río de la Plata. Imagínense cómo están los ánimos en Buenos Aires. Se publican proclamas llamando al pueblo a combatir al general Morillo. El general que comanda la Gran Expedición. El 1 de julio, un diario inglés informa sobre el desembarco de las tropas realistas expedicionarias en Venezuela. Pero acá no les creen y siguen reclutando gente y recaudando dinero durante 2 meses más. Juntan plata para combatir a la Gran Expedición. Eso. Juntan durante 2 meses y pico hasta que el 24 de septiembre llegan informes confiables del Río de Janeiro. A los ingleses no les creyeron que la Gran Expedición no venía para acá. Desconfiaron. Ahora sí saben que la Gran Expedición ha desembarcado en Venezuela y Nueva Granada. O sea, Colombia. En el Río de la Plata se respira un poco. Pero después se enteran que Fernando VII tiene planeado enviar otra expedición parecida a Buenos Aires. Que afortunadamente nunca partirá. Pero el punto es que Fernando VII tiene otra vez el trono desde 1813 y está decidido a todo para recuperar el control de su imperio. Que incluye las colonias, claro. La cosa viene mal. Por eso Belgrano se pasa la mayor parte de 1815 en Inglaterra, buscando negociar para que se respete algo de lo conseguido con la revolución en 1810. Porque la revolución ya parece derrotada. La cosa no prospera. En fin. 1816. ¡Año terrible! Tenemos a Bolívar derrotado y deprimido en Haití. Chile nuevamente en manos de los realistas. Los españoles amenazando Santa y Jujuy desde el Alto Perú. La banda oriental ocupada por el Imperio Portugués. ¡Y la Gran Expedición! 1816, el año de las orcas en Nueva Granada. O sea, Colombia. 1816, el año de los ejércitos destrozados. O inertes. 1816, el año del gobierno sin autoridad. Pobre y desarmado. 1816, el año de los dirigentes muertos. O desterrados. O paralizados por el tremendo desastre. ¡Y la Gran Expedición! ¡Y la guerra! ¡Y la paz! De los cementerios. Belgrano, en una carta de abril de 1816, dice que se quiere ir a vivir con sus hermanos Cumbay, Caripal o Carpilán. ¿Caciques? Sí, Belgrano se quiere ir a vivir con los indios. Dice que su expedición fue un fracaso. No sé qué dijo, pero se dijo ¿qué? Que el Congreso de Tucumán, en el año terrible de 1816, recibió a la patria casi cadáver. ¿Casi cadáver? Casi cadáver. ¿Ese muñeco? ¿Muerto? ¿Un cadáver? ¿Por qué lo tiras este muerto? ¡Es el cadáver de muñeca! ¡Muñeca! Que muere en 1816. ¡Año terrible! Mientras sesiona el Congreso de Tucumán. Justo antes del acta. ¡Muñecas! Es descuartizado. ¿Murió descuartizado? No, es una metáfora. Su biografía está descuartizada. Ningún país lo reclama entero para sus historias nacionales. Nace en Argentina, pero hace carrera eclesiástica en Perú y carrera militar en Bolivia. Por eso le dicen muñecas el descuartizado. Pero no murió descuartizado. No, vamos por partes. No es fácil juntar las partes de la historia de muñecas. Era un cura guerrillero. ¿Cura guerrillero? ¡Cura guerrillero! ¡Guerra popular! Nace en Tucumán. Está dentro del acta de 1816. El pico de su carrera eclesiástica es en Cusco. Está afuera del acta de 1816. Donde inicia también su carrera como cura guerrillero. Y luego lo desarrolla en distintas partes de Bolivia. Y algunas están adentro y otras están afuera del acta de 1816. Entonces, Ildefonso Escolástico de las Muñecas, no podemos decir que es argentino, ni peruano, ni boliviano. Podemos decir que es tucumano. Nace en 1776. No era 1778. No se sabe bien. Nace por ahí. Época de revolucionarios. Sí. San Martín es del 78 también. Y Belgrano del 70. Castelli del 64. Sí, pero no, vamos del punto una vez más. El punto es que Muñecas nace en una de las familias más respetables de San Miguel de Tucumán. Datos biográficos. Lo envían a estudiar teología, a Córdoba. Luego viaja a España. A otro lugar más. Sí,
en realidad no se sabe mucho de él. Europa está muy convulsionada para ese entonces. Es España, más o menos en la misma época. Oscar, al regresar de Europa se desempeña como capellán en distintas partes del altiplano. Lo que hoy es Bolivia y Perú. Y en 1806 ya está viviendo en Cusco. No hay muchos datos para saber cómo llegó hasta ahí. Pero está. Sí, está. Ya como religioso, el rector de la catedral. No tenemos muchos datos de cómo algunos años después forma parte de la rebelión de Cusco. Ahí ya como cura guerrillero. ¡Un movimiento de masa! ¡Guerra popular! El cacique Pumacahua suma a esa rebelión unos 20.000 indios que él comanda. ¡20.000! ¡Pero Muñecas no se queda en Cusco! ¡No! Se pone al frente de una división que pretende llevar la revolución al sur. ¡A Puno y a La Paz! ¡Lo logra! ¡Sí! ¡Consigue el apoyo suficiente como para tomarla! ¡Pero no se detiene ahí! ¡Por supuesto que no al comando de tropas rebeldes! ¡Sí! ¡Se las podría llamar de esa manera! ¡Conduce la Arecaca! ¡Una república! ¡Desde allí! Manteniendo el contacto con los revolucionarios de Buenos Aires... ¿Dónde proclama resulta que... Desde la republiqueta de la Arecaja. Suena despectivo, ¿no? ¿Qué cosa? Republiqueta. Es una republiqueta. ¿Pero qué es una republiqueta? Republiquetas. Son poblaciones organizadas por grupos guerrilleros que se alzan contra el dominio español. ¡Guerra popular! Pero que no logran estabilizarse en un orden político antes de sucumbir. Aunque nunca de manera definitiva. Porque vuelven a renacer. Republiquetas. Sí. Es el nombre que usa Mitre cuando escribe la historia 50 años después. Porque esta guerra popular es en el Alto Perú, entonces es la diferencia de las montoneras. ¿Montoneros? Montoneras. El Alto Perú. Pero no eran mujeres... Pero se llamaban así, montoneras. Mujeres había también, pero no es el punto. No es el punto. El punto es que Mitre, charcas, chichas... El pedazo de Bolivia que firmó el acta de la independencia argentina... Eso, los jefes de comunidades de esas regiones después de 1810 se lanzan a la lucha militar. Son mestizos, indígenas y criollos contra el dominio español. ¡Caudillos insurgentes! ¡Guerra popular! Decía Ramos Mejía. Sí, porque tenían experiencia en tener rabia. ¡Rabia contra el dominio español! ¡Eran levantescos! ¡Indómitos! No, esos eran otros los que no habían firmado nunca. ¿Y estos? Estos tenían sus tradiciones de rebelión. Tupac Amaru y Tupac Katari, por ejemplo. Muertos uno en Cusco y el otro en La Paz. Esta tradición se agita de nuevo con la revolución de 1810 en el Río de la Plata. Llegan ejércitos desde Buenos Aires. ¡El de Castelli! 1811. El de Belgrano. 1813. El de Rondó. 1815. Y el de la Madrid. 1815. Y 1816. Este sistema de guerrillas de las republiquetas responde a las directrices de Buenos Aires y se establece después del estrepitoso fracaso del segundo ejército auxiliar porteño de Belgrano. Ahora sí, los desastres de la guerra de Goya. Estos tipos eran guerrilleros. Era el pueblo español contra el ejército napoleónico. Unos años antes que todo esto. ¡Guerrilleros! ¡Guerrilleros! ¡Guerrilleros indios! ¡Y mestizos! ¡Y criollos! Mitre dijo al respecto. 50 años después. El indio rústico superaba en inteligencia y previsión al general español y al paladín argentino. Generoso Mitre en la descripción, no digo para ser Mitre. Era por el aliento romántico de la época. No, 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 era porque lo veía como parte de otra nación, no de la época. Que termina de inventar cuando escribe la historia. Es 50 años después. ¿Se entiende? No. Es que para Mitre, esos indios son los indios de otros. Ah, a los indios ajenos se los puede piropear. Claro, a los propios, bueno. Pero no son tan ajenos. Si toda la gente de las guerrillas le impulsa la revolución porteña. ¡Y firman el acta! ¡Y firman el acta! ¡Y las republiquetas! ¡Guerra popular! Antecedentes de Güemes y sus gauchos en Salta no eran tan ajenos. Bueno, pero para Mitre sí, 50 años después. No es el punto. No, no es el punto. El punto es, entonces, nuestros compatriotas de ese pedazo de Bolivia que firma el acta, ¿qué hacen? Con piedras, palos y ondas hacen retroceder ejércitos experimentados. ¡Brajudos! ¡Se animan a todo! Imaginen un camino perdido en el medio del altiplano. Es 1812. No hay nada. Bueno, hay un camino. Pero apenas. Una huella. Eso, una huella. Por la huella avanza lentamente una carreta. Va hacia Oruro. Pero hacia Oruro debe ser un camino, porque esa ciudad ya tenía casi 300 años. Está bien, pero no es el punto. Una carreta en un camino hacia Oruro. Le salen al paso 7 indios. Oh. 6 hombres y una mujer. Le roban todo. Si son autoridades, les exigen entregar el dinero del tributo. Por ahí le dejan la carreta nomás para que siga. Eso no se sabe. No, no se sabe. Lo que se sabe es que de esas hacen miles y juntan de todo para financiar a la guerrilla insurgente, para combatir al español. ¿Qué juntan?
Fuentes de plata, palanganas, confiteras. Libros, ropas, cosas. Un poncho azul de algodón. La carabina de un cura. Objetos de altar. Y 80 pesos. En los pueblos reciben donativos. Y con eso compran armas. ¿A quién le van a comprar armas? Compra para hacer. No tienen fusiles, tienen ondas. Ondas. Sí, onda, gomera. Nunca usaste una onda. Sí, claro, con piedra, con tapita de gasolina. Las piedras de todos los tamaños son sus armas principales. ¡Y las lanzas! Y cuando los soldados realistas corren hasta donde no llegan las piedras de los soldazos, cargan los fusiles, vuelven a avanzar y dan fuego. Mientras los indios esperan en las quebradas, emboscados atrás de los matorrales. Y al tiempo que sale el tiro, ¡pum!, los asaltan a puro coraje. ¡Guerra popular! Las armas de fuego son bastante más efectivas en el combate a distancia. Los matan en segundos. Pero cuerpo a cuerpo tienen ventaja. Imagínate, vos sos un español. Viajaste miles de kilómetros comiendo más o menos flacucho. Pero tenés un fusil. Vos sos un indio que estás en mejor forma. Bueno, por subir y bajar cerros todo el día. Además conoces el terreno. Y por si fuera poco, me tenés a mí que soy otro indio. Porque nosotros vivimos acá, entonces somos más. Pero no tenemos fusil. Claro, es simple. Si logramos llegar hasta donde estás, estás muerto. ¡Muerto! No dependemos de un arma que hay que preparar con anticipación. Sostened. Vos sos un soldado realista. Yo soy un indio. Corro a los gritos hacia vos. ¡Ah! Agarro el cañón del fusil y sale el tiro, pero no siempre da en el blanco, por más que esté encima. Incluso puede querer que salga el tiro por el miedo que tenés o porque tardaste mucho en recargar. Entonces no haces más que soltar el fusil y correr. Y si no corres bien, te mato a palo con tu propio fusil. Hay mucho coraje, mucha rabia para sacarse al español de encima. Sí, ahora imagínate esto. Vos sos un soldado realista. Yo soy Mariano Mamani y él es mi comandante, el comandante Lira. Estamos en 1814, en Sica Sica. Estamos luchando a los dos. Pronto veo que se acercan tres soldados realistas más. Te digo, pues si no me perdonas la vida, moriremos juntos. Sigue por siquiera. Y me tiro un barranco. ¡Démoslo dos! ¡Ah! Alguien me viene a buscar a mí, que soy el comandante, y me lleva delante de ustedes caídos ahí en el fondo del barranco. Vos, soldado realista, tenés la cara desollada y una pierna quebrada. Vos, Mamani, tenés también desollada la cara y todo el lado izquierdo del cuerpo. Costilla, pierna y brazo. Los dos intentan contarme lo que pasó. ¡Pero están muy mal heridos! ¡Por Dios, por favor, por la patria! ¡Acaben de matarme! ¡No voy a sanar! ¡Tengan lástima de mí! ¡No puedo aguantar este dolor! ¡Soldado, lo haremos cargar a Palca donde lo curarán! ¡Pida perdón de Dios nomás por sus culpas! También he sido soldado de la patria. Entré con el general Pinedo a la paz. Por la patria, acaben de matarme o denme un cuchillo. No dejen que muera desesperado. Vos has buscado tu ruina con tu tenacidad de no perdonarme y dejarme ir. Toma pues. Tenga paciencia hasta llegar al pueblo de Borochata. Ahí si quiere se muere confesado, porque acá no andamos con capellán. La patria duele. La patria lastima. Está delirando. Mátenlo a garrotazos. A Mamani me lo mandan a Morochata. El indio no llega a Morochata. Muere antes por los magullones y sangrías. Ganan por fuerza, pero también por coraje. ¿Qué tirarse nomás por un barranco abrazado a un soldado realista? Pero no es solo coraje, también hay astucia, estrategia. Ahora estamos en la Republiqueta de Sinti, en Chuquisaca, en un morro. Una columna realista se mete por una angostura a los pies del morro. De pronto, se escucha un fragor espantoso. La montaña parece deshacerse en su cima y conmoverse en su base. Peñascos enormes, que pesan toneladas. Que necesitan de la fuerza de 40 o 50 hombres para ser removidos. Se desprenden de la cima y caen por la pendiente casi perpendicular. Cada vez arrastran a su paso multitud de piedras de distinto tamaño que se suceden sin interrupción. Caen al fondo y rompen la columna realista en varios pedazos. Resuenan alaridos y risas de triunfo en lo alto. Y lamentos y maldiciones en el fondo del precipicio. No es una guerra como las europeas. No hay protocolos, cortesías, reglas, digamos. Es una guerra a muerte, sin prisioneros. Se mata y punto. Es la guerra de un imperio contra sus colonias. Gana el que sobrevive nomás. Guerra a muerte. Guerra con sangre. Ojo por ojo. El comandante español Centeno a un caudillo llamado Manuel Díaz lo hace matar con palos y pedradas. ¡A la usanza de ellos! Dijo. Ojo por ojo.
dimensión de la crueldad en esta guerra a muerte es... Puede ser que algún guerrillero se cabulla a la noche en un campamento español y deshuella a un grupo de soldados mientras duermen. Claro, si se animaban a agarrar un fusil cargado delante suyo, ¿cómo no se van a animar a entrar a un campamento? Puede ser que un español taje la espada de un revolucionario con la forma de una cruz cristiana. No sé, supongo que también si un español era capaz de ordenar una muerte tortuosa a palos en lugar de fusilarlo. Y listo. Y puede ser que se le corte la cabeza al enemigo y se la clave en una pica para que los demás aprendan. Sí, eso pasó. El mismo comandante Centeno toma prisionero a otro caudillo popular, Rudecindo Ávila, lo hace matar y manda clavar su cabeza en un camino de Chuquisaca. Y a Manuel Asensio Padilla, el marido de Juana Zurduy, que junto a una pequeña multitud de indios y mestizos está en una de estas republiquetas, también le cortan la cabeza y la clavan en un palo para que todos la vean. Había hazaña en los españoles. No solo en los españoles, las republiquetas eran bravas también. Mirá lo que le pasó a Valdeosos. ¿A quién? El otro descuartizado. Otra metáfora. No, no, no. Este es en serio. El marqués de Valdeosos gobierna La Paz en 1803. Al año siguiente, intenta defender la residencia del poder rodeándola de explosivos. La ciudad cae en manos de los revolucionarios, pero esos explosivos no se activan. Y no se sabe muy bien cómo ni por qué, pero varios días después, sí explotan. Y matan a varios soldados cusqueños, la multitud culpa al marqués. Lo linchan y lo despedazan. Le arrancan los brazos y las piernas. Sí, y lo que queda de su cuerpo lo tiran desde la torre de la iglesia hacia la plaza. Dicen que el descuartizado metafórico estaba ahí también. ¿Muñecas? Sí. Dicen que trató de meter paños fríos, sin mucho éxito. Pero, para, ¿dónde fue que dejamos a Muñecas? Teníamos a Muñecas en la republiqueta de la Alicada. Sí. Nuestro cura guerrillero se repliega hacia Puno y crea al oriente del lago Titicaca una republiqueta, la de la Alicada. Son 3.000 hombres alzados, en su mayoría indios. ¡Guerra popular! Luego establece su cuartel general en Ayata, que era parte de la Alicaca, con sus 3.000 indios alzados. Y su batallón sagrado compuesto por 200 hombres. Todos ya liberados del tributo virreinal. Tributo que él mismo calificó como el más bárbaro y repugnante. Su misión era simple: obstruir la información entre los centros de poder realista de la zona. O sea, La Paz y Lima. Su acción es intensa y efectiva, pero después de la derrota de Rondó, el Cipe-Cipe... Y el fortalecimiento realista obtenido desde la llegada de la gran expedición. Las cosas se complican. Cusco es recuperada por los españoles y Muñecas está en aprietos. El virrey Abascal ordena atacar la Arecaja. Los aliados de Muñecas caen o se repliegan. La republiqueta de la Arecaja comienza a caer. No hay muchas alternativas. El tucumano decide refugiarse en cuevas y selvas. Sigue accionando con su guerrilla. El cura guerrillero. Pero sufre una gran derrota en febrero de 1816 en la zona del Titicaca. Él logra sobrevivir, pero 100 de sus hombres son tomados prisioneros y luego pasados por las armas. A varios se les corta la cabeza. Las clavan en los pueblos que circundan el lago. Cabezas, cabezas y más cabezas. Muñecas vuelve a esconderse en selvas y cuevas. Pero alguien lo delata y enseguida lo capturan. Los que lo acompañaban son asesinados en el acto. Se ordena que Muñecas sea trasladado a Cusco, donde será degradado y ahorcado. Pero antes de llegar... En medio del viaje. Lo matan. No se sabe bien la fecha. Pero sí se sabe que la noticia llega a Tucumán alrededor del 7 de julio de 1816. Es imposible que no se haya hablado de Muñecas durante el Congreso. Es imposible que no se supiera que la revolución estaba siendo derrotada. Es imposible que no se entendiera que la patria se había vuelto casi cadáver. Entonces también es imposible que la declaración de la independencia haya sido algo muy festivo y distendido. Ahora se entiende por qué no durmieron la siesta. Yo tampoco hubiera dormido. Independizarse de un imperio no era más juntarse a firmar un papel. Ni bailar zambas y minués. 1816, año terrible. ¡Por medio del orden! ¿Y cómo se ordena todo esto? Antes que nada, decidiendo quién da las órdenes. Decidiendo quién gobierna. Bueno, después del 9 de julio comienza la discusión sobre la forma de gobierno. Monarquía constitucional. Belgrano, en una sesión secreta del 6 de julio, había dicho... que había acaecido una mutación completa de ideas en Europa en lo respectivo a la forma de gobierno. Que como el espíritu general de las naciones en años anteriores era el de republicarlo todo, hoy en día se trata de monarquizarlo todo. Que la nación inglesa, por una constitución de monarquía temperada, ha estimulado a las demás a seguir su ejemplo.
que la Francia la ha adoptado. Y que en su concepto la forma de gobierno más conveniente para estas provincias será la de una monarquía temperada, llamando a la dinastía de los Incas, por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa tan inicuamente despojada del trono. Las discusiones se elevan inmediatamente de tono. No vamos a tolerar un rey de la casta de los chocolates. ¡Chocolates! Pero no tienen problemas con nombrar un rey. Una monarquía al servicio de Portugal, por ejemplo. La candidata es Carlota Joaquina de Borbón, hermana mayor de Fernando VII. El proyecto es desechado. Fray Justo Santa María de Oro exige que antes de tomar ninguna determinación, se le consulte a los pueblos. Rápidamente la discusión se está. Igual a los pocos días le agregan al acta la idea de que no solo renuncian a la soberanía española, sino a cualquier otro tipo de dominación extranjera. Y el Congreso envía copias del acta a todas las provincias. Incluso se hacen traducciones en quechua y aymara. El acta debe llegar a todos los rincones del país. Chichas, misque, charcas. Claro, a todos los rincones de aquel país que firmó el acta de la independencia. A todos los rincones de aquel país que ya no existe. ¿Desde cuándo decimos que existe, entonces? ¿Cuándo nace? En 1826, con la primera constitución que da el nombre de Nación Argentina a las Provincias Unidas. ¿Pero qué hay adentro? De todo. Un ejemplo. En 1829, las Malvinas forman parte del Estado de Buenos Aires. Pero en 1833 las ocupan los británicos. Se pierde. Y ese mismo año, Rosas hace la primera campaña al desierto y corre la frontera hacia la Patagonia. Se gana algo del sur. Y en 1836, Tarija queda en manos de lo que era Bolivia-Perú. Se pierde ese norte. Sí, pero ojo, porque entre 1827 y 1853 no hay país. Las provincias son autónomas. Bueno, en 1853, después de una nueva guerra, una nueva constitución y una nueva Argentina, nacen. Nacen. ¿Y qué hay? Lo mismo que antes, pero bueno, quizás un poco más. Y después de la batalla de Pavón, con la provincia de Buenos Aires comiéndose todo lo que vuela federal. Y en 1864 arranca la guerra del Paraguay. El resultado es el territorio nacional de Misiones y el territorio nacional Bermejo. Los indios indómitos. Sí, que mucho tiempo después se llamará Formosa. Se gana. Y en 1879 arranca la guerra entre Bolivia y Chile. Argentina entrega Tarija, pero reclama la puna jujeña, que está en manos de Chile. Viene un árbitro yanqui y el 85% de esa puna queda para Argentina. Con eso se forma el territorio nacional de los Andes. Se gana. Y entre 1878 y 1885 Roca conquista nomás la Patagonia, donde viven los indios indómitos. La gran expedición. Tras masacrar y someter a gran parte de sus habitantes. Y más o menos por esa época, Mitre termina de escribir la historia argentina y la hace nacer en 1816. Organiza el panteón de héroes. ¿De muñecas? ¿De cadáver? ¿Y las republiquitas? Algo ya como de otro país. Pero eran de este también. Y con el tiempo, todos los territorios nacionales se van convirtiendo en provincias y después hay un montón de disputas limítrofes con Chile. Y el último territorio nacional convertido en provincia es Tierra del Fuego en 1990. Entonces, ¿cuándo decimos que nace la nación argentina? No nace nunca. Un país nunca termina de nacer. Trae el testigo. ¿El qué? El testigo de la historia. Un testigo es una porción de sedimento que se saca hincando un tubo en el suelo. Los geólogos lo usan para conocer la historia natural, la neta. Sirve para ver las transformaciones de lo que hubo mucho tiempo atrás, después del paso de una erupción, de la lluvia, un río, el viento o nuevas capas de sedimentos. Justo José. Entrerriano, electo. Santiago. Cordobés, electo. Juan Esteban. Puntano, electo. Bartolomé. Porteño, electo. Domingo Faustino. Sanjuanino, electo. Nicolás Remigio Aurelio. Tucumano, electo. Julio Argentino. Tucumano, electo. Miguel Ángel. Cordobés, electo. Carlos Enrique José. Jujeño, electo. Luis. Porteño, electo. José Evaristo. Salteño, electo. Julio Argentino. Tucumano, electo. Manuel. Porteño, electo. José. Cordobés, electo. Roque. Porteño, electo. Victorino. Jujeño, electo. Hipólito. Porteño, electo. Marcelo Torcuato. Porteño, electo. Hipólito. Porteño, electo. José Félix. Salteño, de facto. Agustín Pedro. Entrerriano, de facto. Jaime Gerardo Roberto Marcelino María. Porteño electo.
Ramón Antonio. Catamarqueño electo. Arturo. Santiagueño de facto. Pedro Pablo. Entrerriano de facto. Edelmiro. Bonaerense de facto. Juan Domingo. Bonaerense electo. José Domingo. Catamarqueño de facto. Eduardo. Porteño de facto. Pedro Eugenio. Cordobés de facto. Arturo. Correntino electo. José María. Porteño interino. Arturo Humberto. Bonaerense electo. Juan Carlos. Cordobés de facto. Roberto Marcelo. Puntano de facto. Alejandro Agustín. Porteño de facto. Héctor José. Bonaerense electo. Raúl Alberto. Porteño interino. Juan Domingo. Bonaerense electo. María Estela. Riojana electa. Jorge Rafael. Porteño de facto. Roberto Eduardo. Porteño de facto. Carlos Alberto. Porteño de facto. Leopoldo Fortunato. Bonaerense de facto. Alfredo Oscar. Bonaerense de facto. Reinaldo Benito. Bonaerense de facto. Raúl Ricardo. Bonaerense electo. Carlos Saúl. Riojano electo. Fernando. Cordobés electo. Federico Ramón. Misionero interino. Adolfo. Puntano interino. Eduardo. Bonaerense interino. Eduardo Alberto. Bonaerense interino. Néstor Carlos. Santa Cruceño electo. Cristina Elizabeth. Bonaerense electa. Federico. No, 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 dice. Mauricio. Bonaerense electo. Un testigo es una porción de sedimento que se saca hincando un tubo en el suelo. Los geólogos lo usan para conocer la historia natural del planeta. Sirve para ver las transformaciones de lo que hubo mucho tiempo atrás, después del paso de una erupción, un río, la lluvia, el viento o nuevas capas de sedimento. Porque una montaña, un río, un valle, no son cosas que existieron siempre. Y un país tampoco es algo que existió siempre, ni que nació una vez con un origen puro, único y verdadero. Un país no tiene esencia. Los países se inventan. Sin embargo, decir inventado no es lo mismo que decir falso, porque lo inventado tiene efectos sobre la realidad. Y con el paso del tiempo, lo inventado y sus efectos sedimentan. Esos sedimentos van formando el paisaje sobre el que nos movemos para inventar nuevas vidas que serán el sedimento de las próximas. La historia es hincar un tubo en el suelo para sacar un testigo. Descubrir esas capas de sedimento, pero sin olvidar que están conectadas a un suelo enorme. Un suelo sobre el que estamos todos parados, de capas y capas de sedimentos. Todos estamos haciendo historia e inventando la nación. Incluso ahora mismo. Los países se inventan. Por eso existen.